Muy buenas tardes amigos y bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. Es un dicho común decir que una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, pero ¿realmente esto es del todo cierto? La verdad es que a lo largo de la historia ha habido extrañísimas anécdotas sobre misteriosos individuos que han hecho precisamente eso. De alguna manera han desafiado las leyes de la realidad y literalmente han estado en dos lugares al mismo tiempo. No hablamos del teletransporte o del fenómeno Doppelgangers, de los cuales queremos hablaros en Arcadia en próximos vídeos, sino más bien al de aquellas enigmáticas personas que han logrado de alguna manera divergir en dos formas físicas independientes de forma instantánea y al mismo tiempo estar realmente en dos lugares a la vez. Un fenómeno que se conoce dentro de esta materia como la bilocación. Inexplicables y desconcertantes, y siempre sorprendentes estos casos de personas que están lejos de ser entendidos. La idea parece imposible cuando se consideran las reglas de la física y la materia que conocemos, sin embargo, las historias nos dicen todo lo contrario. El acto de lo que se conoce como la bilocación describe a una persona estando físicamente en dos lugares al mismo tiempo. Se diferencia de otros fenómenos similares tales como viajes astrales, en el que la conciencia de una persona viaja fuera del cuerpo físico. El bilocador se describe típicamente como estar físicamente presente en ambos lugares, respirando, sudando, comiendo, bebiendo o interactuando con su entorno de una manera de lo más normal. Este tipo de fenómeno suele ocurrir al instante, mientras que con otros tipos de experiencias similares se tarda cierto tiempo en desplazarse de un lugar a otro. Aunque la bilocación ha sido bien documentada en las culturas de todo el mundo desde tiempos inmemoriales, algunos de los casos más sorprendentes están inextricablemente ligados a los santos y otras figuras religiosas. De hecho, la capacidad de la bilocación ha sido considerada por la Iglesia como un don divino, un poder otorgado a aquellos que han dedicado su vida a los demás. De hecho, la bilocación es frecuente en las historias, en la historia de la Iglesia Católica. Es más, el Vaticano considera que es uno de los milagros básicos requeridos para ser santo. Y la realidad es que el Vaticano tiene innumerables informes sobre bilocación presenciados por varios testigos y corroborados por personas no creyentes. En lo que respecta al fenómeno a los santos, se ha documentado desde hace siglos. Una de las primeras historias ocurrió a principios del siglo XIII. San Antonio de Padua, un sacerdote y teólogo portugués, fue considerado como uno de los mejores médicos de la Iglesia. También conocido como San Antonio de Lisboa, tenía una aparente capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Uno de los sucesos más conocidos y bien documentado de este fenómeno fue durante una misa el domingo de Pascua en la Catedral de Montpellier. En ese momento había una gran congregación de clérigos que habían venido a ver su sermón, pero en un momento dado San Antonio se dio cuenta de que se había olvidado de que prometió cantar en un coro en un monasterio cercano justo en ese mismo instante. Delante de todos los presentes se retiró con calma, cubrió su rostro con la capucha antes de permanecer en silencio e inmóvil. En ese preciso instante, San Antonio apareció entre el coro del otro monasterio. Cuando terminó de cantar, su cuerpo inmóvil de la Catedral de Montpellier de repente comenzó a moverse y continuó como si nada hubiera sucedido. San Antonio de Padua demostró su sorprendente capacidad con la bilocación. Aunque este es el suceso más importante en la vida del sacerdote portugués, hubo otros realmente bien documentados. De hecho, es tal la gran cantidad de informes que un funcionario dijo una vez que estas señales son difíciles de explicar sin cambiar la historia de la humanidad. Hay muchísimos otros casos de bilocación relacionados con santos. En el año 1500, el fraile italiano San Francisco de Paula exhibió con cierta frecuencia su capacidad de bilocación. A veces, durante sus sermones, era visto por sus ayudantes atendiendo simultáneamente las tareas del monasterio e incluso dos de sus cuerpos cocinando al mismo tiempo. También tenemos que mencionar el caso del misionero San Francisco Javier, un profesor navarro que impartió clases de filosofía en la Universidad de París y quien viajó a destinos lejanos como Sri Lanka, la India, Japón o Malasia, entre otros, durante la década de 1540. Durante estos viajes se dice que apareció simultáneamente en dos o incluso tres lugares a la vez. En este caso se llamaría trilocación, hablando con los pueblos nativos, a veces separados por miles de kilómetros entre sí. Al parecer esto era bastante común, hasta el punto de que fue visto como un fenómeno bastante habitual en él, por lo que ya nos sorprendía a todos aquellos que rodeaban al fraile. aunque muy posiblemente el caso más famoso de la historia es el de Alfonso María de Ligorio, un religioso italiano, y ocurrió en la mañana del 21 de septiembre de 1774, cuando después de dar misa en Arrecho, de repente cayó de su silla y entró en un profundo trance, en el que parecía estar perdido irremediablemente en una profundidad pensante, un estado que un testigo describió como un éxtasis prolongado. En este trance no se movió, ni dijo una sola palabra, no comía y tampoco daba señales de consciencia. Nadie podía salir de la habitación y él permaneció en ese estado de aturdimiento durante el día y durante toda la noche. A la mañana siguiente su estado no había cambiado. Con su cuerpo en la misma posición, con solo su respiración y los ojos con el parpadeo esporádico, siendo la única evidencia de que aún seguía con vida. Días después, este hombre se levantó como si no hubiera pasado nada, y cuando los presentes le preguntaron qué es lo que había sucedido, Alfonso dijo que había estado cuidando al enfermo Papa Clemente XIV, que se encontraba en ese momento, por cierto, a 160 kilómetros de distancia de Roma. Y curiosamente, el Papa falleció en el preciso momento en que Alfonso salió de su estado de trance. El comunicado oficial de la Iglesia incluía una lista, una lista de los clérigos que habían estado presentes al lado del Papa en el momento de su muerte, y Alfonso María de Ligorio era uno de ellos. Son muchísimos los testigos en Roma que verificaron que Alfonso había estado allí entre ellos rezando y hablando con ellos mismos. Hay un sinnúmero de otras historias de santos que supuestamente han tenido la capacidad de bilocación, pero por supuesto son demasiados como para mencionároslo aquí en este vídeo y que esto no se haga demasiado pesado. Pero aparte de la bilocación religiosa, también hay otros ilustres personajes que gozaron de esta capacidad. Una famosa figura histórica fue la de Vladimir Ilyich Ulyanov, alias Lenin, máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Concretamente, el 19 de octubre de 1923, apenas 3 meses antes de su muerte, Lenin estaba teniendo un momento difícil. En este día particular, un guardia del Kremlin escuchó una conversación telefónica bastante extraña entre un oficial de servicio y uno de los administradores de Lenin. El oficial de guardia quería saber por qué Lenin estaba en su oficina en el Kremlin rebuscando entre los papeles, y más extraño aún es que estaba totalmente solo y sin su habitual escolta. La respuesta por parte del administrador fue que era imposible que Lenin estuviera allí, ya que estaba en su casa, en silencio, paralizado parcialmente y de hecho bastante enfermo. Sin embargo, son muchas las personas en el Kremlin que lo vieron claramente allí ese día, y cuando terminó dio un paseo por el patio y 2 de los guardias lo vieron incluso caminando, e incluso también aseguraron que les llegó a saludar. La supuesta capacidad de bilocación se encuentra en una variedad de culturas fuera del mundo occidental o el cristianismo. Se ha documentado por los chamanes, así como en la brujería, el paganismo, movimientos espirituales, en religiones como el hinduismo y el judaísmo, e incluso hay historias de este fenómeno que se remontan a la antigua Grecia. En cada una de estas culturas y religiones la bilocación tiene diferentes explicaciones, pero al fin y al cabo todas convergen y coinciden en lo mismo. Algunos lo ven como una extensión mística de uno mismo, una especie de tulpa o forma de pensamiento que se proyecta desde que una persona toma forma en el mundo físico, por lo que manifiesta una copia de sí mismo a través de la fuerza de voluntad. Y otros creen que es una separación del alma a través de un intenso entrenamiento mental y espiritual. Dominio de la energía interna de cada uno, y en otras ideologías la bilocación es una manifestación de las fuerzas naturales que impregnan nuestro alrededor, que pueden ser aprovechadas y orientadas hacia tales capacidades. Para el cristianismo, como hemos dicho, simplemente era una demostración del poder de Dios que otorgaba solamente a unos pocos. Pero tal vez hay grandes misterios del universo que desconocemos. No, tal vez no, seguro. La bilocación a día de hoy continúa siendo uno de estos grandes misterios, y probablemente, amigos, lo seguirá siendo en un futuro. Por ahora tenemos claro, después de oír esto, que si alguien os dice que no podéis estar en 2 lugares a la vez, solo tenéis que recordar que hay testimonios que dicen que es posible, incluso con testigos, y que la cuestión está en la mente de cada uno y solo hay que tener fe y llegar a creer. Amigos, esto es todo por nuestra parte. Os agradecemos muchísimo vuestra atención, os agradeceríamos muchísimo vuestro pulgar arriba, que os suscribáis a nuestro canal y que compartáis con vuestros amigos para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Un enorme saludo desde Arcadia, esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.